Muy buenos días, queridos oyentes de Radio Barán. En primer lugar, excusar que la ausencia del martes pasado, porque por problemas con los encargados de Radio Barán, que tenían otra gestión importante que hacer, no pudimos llevar a cabo nuestro programa de Más Allá de la Garita. Pero por eso este martes nos resarcimos y volvemos también con esta dinámica de hablar cada día, cada martes, con uno de esos habaneros o habaneras que viven fuera de su pueblo, más allá de la Garita, algunos más lejos que otros, pero que conservan el recuerdo cariñoso de este pueblo que les vio nacer. Vamos a hablar hoy con Pedro Cano, no con el pintor. También hablaremos un día con el pintor, que aunque no es de Abarán, tiene mucha relación con este pueblo. Pedro Cano es fue policía, ahora nos dirá tu trayectoria, digamos, biográfica. Y Pedro Cano, su padre era factor de Renfe, quiero recordar, y vivía al lado del Rito, en la calle Ramón y Cajá, en la casa que hacía esquina. Y por eso ya, pues cuando veamos la foto en la página web enseguida, pues la reconocerán. Fundamentalmente la gente de su generación, él tendrá ahora mismo, creo yo, unos 70 años, 71. Ahora nos lo dirá él, nos lo confesará. Pedro, muy buenos días. Buenos días. Bueno, muchas gracias primero por haber aceptado nuestra invitación, que te llegó a través de tu primo y amigo mío Antonio Francisco, y por responder a nuestra llamada para tener un contacto con este Abarán, el que tú sientes, tú naciste y en el que tú has vivido mucho tiempo. Pedro, háblanos un poco de lo que ha sido tu trayectoria biográfica. ¿Naces en Abarán? ¿Cuándo te vas de Abarán? ¿A qué te has dedicado? Bueno, en realidad yo no nací en Abarán. Quien nació en Abarán fue mi padre, Leopoldo Cano, que era un enamorado de su pueblo. Él, como muy bien has dicho, era ferroviario y estaba destinado en la estación de Linares Baeza, en Jaén. Sí. Allí conocí a mi madre y allí nací yo. Y allí viví hasta los 7 u 8 años, en el que mi padre, que estaba loco por volver a su pueblo, tierra, consiguió una plaza en la estación de Blanca Abarán. Nos vinimos. Y efectivamente estuvimos viviendo muchos años en Abarán, ahí donde dices, al lado del Rito, en la calle Ramón y Cajal número 10, pegados al antiguo hogar de Falange, y la verdad es que, aunque no nacía en Abarán, me siento abaranero por los cuatro costados. Tú haces aquí la escuela, el bachillerato, me parece que empieza. Y luego marcha, ¿cuándo marchas tú desde Abarán ya por razones profesionales? ¿Por estudio? Bueno, exactamente, yo hice el bachiller por libre, como se denominaba entonces. En Abarán no había instituto, y nuestro preparador era el ya fallecido don José García Lucas. Ahí estuve estudiando hasta quinto, luego sexto y reválida, sí, ya me fui a Cieza, al Colegio Isabel la Católica, sí. Y posteriormente, pues COU y todo lo demás ya lo hice, porque mi padre también, por razones de su trabajo, fue destinado a Murcia y también nos trasladamos a Murcia. Y ya el resto de mis estudios los realicé en Murcia. Uh-huh. Tú te has dedicado fundamentalmente a cómo surge en ti, digamos, la vocación a la policía, que te has dedicado, y ahora nos hablarás de dónde has estado y tu carrera en ese cuerpo. Bueno, yo en realidad no tengo ningún antecedente familiar ni nada. Llega un momento en que, terminado COU, pues tengo que plantearme seguir estudiando y opositar, y entonces este tipo de cosas. La Guardia Civil, la Policía, el Ejército y tal me llamaban la atención. Y elegí unas oposiciones a lo que entonces era el Cuerpo General de Policía, que pasados unos años se fusionó con la Policía Armada y dio lugar a lo que hoy en día es el Cuerpo de Policía Nacional. Entonces, pues me preparé en Murcia con un preparador, un antiguo comisario, y aprobé las oposiciones y me marché a Madrid, estuve un par de años en la Escuela General de Policía, y de allí salí de inspector y me marché destinado a Bilbao. Era una época en la que la mayoría de los que salíamos de la policía, Guardia Civil, pues nos destinaban allí. Y lo que pensé que iba a ser algo pasajero me mantuvo allí 14 años, y ya pues digamos que cuando regresé pues ya era un hombre, como quien dice.
¿Cómo fue, Pedro, ya con el paso del tiempo, cómo fue aquellos años en el norte que eran tan difíciles por el terrorismo, por todo lo que envolvía la actividad de un policía o civil en aquella época? ¿Cómo viviste allí esos 14 años? Bueno, yo, durante aquella época me casé y tuve un hijo y viví allí con mi mujer y mi hijo, pues vivir en Bilbao no era como vivir en otros sitios de la comunidad autónoma, pueblos pequeños donde pues las fuerzas del orden eran mucho más hostigadas, eran más conocidas, allí se podía pasar más desapercibido. Pues la verdad es que es una mezcla algo complejo, ¿no? Por un lado, tanto mi familia como yo no tenemos un recuerdo de aquello horroroso, ni malo, ni deprimente. Hemos vuelto después, porque afortunadamente hicimos amistades fuera de lo que era el ámbito policial, y hemos vuelto. Pero por otro lado estaba el día a día en el que tenías que tomar una serie de medidas de precauciones, la familia tenías que estar constantemente pues contando historias que no coincidían con la realidad, en fin, y por eso precisamente cuando sobre todo mi hijo ya empezó a tener cierta edad, a tener conocimientos de determinadas cosas y a preguntar demasiado, pues opté por marcharme. Si no hubiera sido por eso, pues posiblemente hubiéramos continuado allí más tiempo, porque profesionalmente era un sitio donde se corría un riesgo, pero también te promocionabas mucho más que en cualquier otro lugar. Después de Bilbao, ¿dónde marcha? ¿Dónde te destina? Bueno, después de Bilbao ya prácticamente he estado en la región de Murcia. Con algunos periodos cortos de tiempo por ascenso y demás en Madrid o en la Comunidad Valenciana, pero fundamentalmente en la región de Murcia. Primero estuve en Molina de Segura, luego ya como jefe de la comisaría fui a Alcantarilla, donde estuve también unos años, y después ya ascendí a comisario, me destinaron en Lorca y allí me jubilé hace ya 5 años. ¿Has terminado tu carrera en Lorca? Una ciudad Lorca, también sí. Muy... En Lorca, mi carrera profesional. Bueno, ha sido una carrera intensa, pero aparte de, ahora hablaremos de una figura fundamental que es don José García Lucas, que tanto cariño tenéis, todo lo que habéis pasado por aquella escuela. Pero aparte de esa vocación profesional, tú de joven, yo sé que también practicabas el fútbol. Bueno, sí, tuve ahí un pequeño escarceo, pero bueno, no fue nada ni serio ni importante. Pero bueno, cuando me marché a Cieza a estudiar, en Isabel la Católica, el profesor de lo que entonces era Educación física y Formación del Espíritu Nacional. Era Juan Ortiz. Sí. Y a su vez era el entrenador del Cieza Juvenil. Me debió de haber visto jugar alguna vez por Abarán o en algún sitio y me llamó y me hicieron ahí una prueba y tal y me quedé a jugar en los juveniles del Cieza. Por lo que sea, el Elche se interesó por mí y estuve un par de años jugando en el Elche Juvenil. Y luego, ya pasada mi época juvenil, jugué media temporada en el Ilicitano y ya de ahí me vine a Murcia y jugué un año más en el Calasparra, me parece que era en regional preferente entonces, y estando allí fue cuando preparé las oposiciones y demás y ya me dejé, digamos, el fútbol de una forma profesional. Fue algo bastante pasajero, pero muy divertido, la verdad que sí, porque a mí me gustaba mucho. Bueno, de hecho, después he seguido jugando a fútbol sala, a fútbol, mientras el cuerpo me lo ha permitido, y porque he sido siempre un gran aficionado al deporte y al fútbol en particular. Vamos a poner... mucha gente en Abarán que admiraba jugando, sobre todo recuerdo a Lángara, que era un fenómeno, y en fin, de aquella época, Paulino, Spin, eran, digamos, los que generaciones anteriores a la mía, que los veía jugar y realmente los admiraba mucho. Marcaron una época importante en Abarán. Después del ascenso de Abarán a la segunda, en el 73 hubo un grupo también de futbolistas de Abarán muy importante, que a lo mejor fuera Abarán hubieran sido, pero tampoco hubieran hecho una carrera mucho más brillante porque valía mucho, pero era muy difícil. La carrera deportiva, tú sabes, que es una carrera, igual como una artística, sí, muy difícil. Muy complicada, sí.
Vamos a poner una música que recuerda a Pedro aquellos años entrañables de los 60, donde estábamos en la plena adolescencia y donde un grupo inglés fue el que marcó una época nueva en la vida social de Europa. Fueron los Beatles. Vamos a oír una canción de los Beatles que recuerda aquellos momentos de diversión que vivíamos. Él, un poco antes que yo, Pedro, en aquellos años donde empezaba a verse un ambiente muy diferente. Después de esta música de los Beatles, seguimos hablando con nuestro amigo Pedro Cano y vamos a hablar un poco ya de primero, vamos, ya te lo anunciaba, ¿qué recuerdas un poco de aquella escuela, bueno, academia de don José García Lucas, donde todo el mundo, que ya hemos hablado ya algunos con ellos, tenéis un recuerdo muy entrañable de aquel hombre y de aquel ambiente de su escuela, de su academia, porque ya no era en la escuela? Bueno, pues recuerdo de don José Lucas a día de hoy es pues estupendo, un profesor excepcional. Quizá en aquellos días no lo veía igual porque era tan exigente que había ocasiones en que hasta te podías enfadar con él, de forma callada, claro. Pues yo estuve allí 5 años, hice prácticamente todo el bachiller allí. Conocí a unos amigos, mis compañeros de curso, que todavía mantengo con ellos, con la gran mayoría, viven en Abarán, Pepe Jesuti, Antoñito del Cine, el Choya, el Galo, Pepe del Cuartel, que era hijo de un guardia civil. Sí, murió hace poco. Ah, pues no lo sabía. Sí, murió el año pasado, hace un poco más de un año. Tenía yo con él mucha relación, el hijo de Ángel, del guardia civil. Hermano, sí. Que también estudiaba, era mayor, también estudiaba allí, que no sé si el hermano era Ángel, también se llamaba. El hermano sí vive todavía, pero él murió hace poco. Antoñito el Molío, que sé que falleció. También murió. Un grupo de amigos que todavía los conservo, a la gran mayoría de ellos, y nada, fueron una época, pues, dentro de las limitaciones que teníamos en aquellos años, y éramos muy felices. Yo creo que soy de los que dicen que mi infancia y mi juventud fui muy feliz, y en Abarán mucho más, en invierno en la ermita, en verano en el parque, a la Sierra del Oro, a bañarse a las canales o al jarrar, o en fin, yo he sido muy feliz en Abarán. La verdad que lo que lamento es no haber podido ir y estar allí todo lo que hubiera querido, pero aquellos años, digamos, entre la época que llegué, 8 o 9 años, ya cuando definitivamente me marché a la Academia de Policía con 20 o 21, pues ha sido, sin dudarlo, la mejor época de mi vida. Sí, vosotros, yo he dicho que fuiste, aparte de los que han nombrado, también la pandilla femenina, también había, y marcaron un poco la frontera, decía yo antes, entre una forma de ver la vida, de vestir, de divertirse, de costumbre, y ya lo que ha sido después. Fue la generación frontera, creo que fuiste vosotros. ¿Qué recuerdas tienes de aquella pandilla, de cómo divertía ahí, de aquellos guateques, de aquellas costumbres de su tiempo, de la forma de vestir, del pelo largo también, que era una novedad? Ahí los Beatles tienen mucho que decir. Efectivamente, yo pues no tuve en casa ningún problema a la hora de dejarme el pelo largo. Mis padres no se metieron en eso.
pero sé que era una, no estaba bien visto, aunque ya empezábamos a dejarnos el pelo largo y tal, pues no estaba bien visto. Las chicas ya pues empezaban con la minifalda y tal. Bueno, en Abarán pues no sería lo mismo que en Madrid en Barcelona, pero ya estaba hoy. Y era aquello, nos daba mucho gusto verlas, porque algunas la verdad eran tremendamente guapas. Y íbamos los domingos, hacíamos bailes, recuerdo, en casa de alguien, o en alguna casa que disponías, o en el campo, o en la huerta, o en algún sitio, íbamos allí con el tocadiscos y tal, y a bailar, claro, no había discotecas, no había nadie, allí empezabas a hacer tus primeros bailes y estas cosas. Y bueno, de aquellas amigas de entonces, pues tengo recuerdo a Begoña Templado, que falleció hace poco, sí. Encarnita Turpín, Amparito la Mulata, Gloria del Menchi, sí. Gloria del Patre, en fin, Víctor Eugenia. Sí, no sé. Aquella era una pandilla muy entrañable y que marcó una frontera, un hito muy importante, gente muy entrañable, y la mayoría viven aún, algunas ya pues han muerto. Era un ambiente de luego muy diferente a la actualidad, una forma de divertirse, de ver la vida, de vestir incluso los pantalones campana también los hombres, que también era una novedad, las minifaldas las mujeres, el pelo largo, en fin, era una forma de ver la vida que en la cual los Beatles tuvieron mucho que ver. La influencia social en los Beatles han pasado a la historia no solamente por la música, sino porque marcaron, creo yo, una frontera entre dos formas de entender la vida y la sociedad. Pedro, ¿qué fecha del año es la que tú vives en Murcia, creo yo? Vives en Murcia. ¿Qué fecha del año es aquella que más te gustaría estar en Abarán, que más echas de menos cuando no estás en Abarán? ¿Qué celebración, qué fiesta es la que ti más que recuerdas con más? En Abarán, el día de por excelencia siempre es el Día del Niño, ¿no? Nosotros, desgraciadamente, pues cuando falleció mi padre y por diversas razones, la casa que era de mi abuelo y tal se vendió y ahora no tenemos casa allí y ya por eso no vamos a, no tenemos, sino antes mis padres estuvieran o no en Abarán, ya siempre abrían la casa para adorar al niño. Y si yo podía, pues por razones profesionales, y siempre iba con mi familia también a adorar al niño. Entonces el Día del Niño es uno de los días principales. Pues luego, pues en fiestas, recuerdo las misas de gozo, aquellas que se hacían entonces, no sé si será todavía, antes de las Navidades, unas misas que se hacían de madrugada y tal, que nos levantábamos allí a ir a misa y luego cantar y todas esas cosas. En fin, serían muchos los recuerdos que tenía. Además, yo he tenido la suerte que mi mujer, aunque no era de Abarán, pues se integró mucho allí, hizo mucha amistad con gente de Abarán, con Inés, con Maritrini, en fin, Amparo, y también la parte que le toca, pues casi diría que también ha sido algo abaranera. En fin, el Día del Niño es el día más sonado, pero yo creo que para mí volver a Abarán siempre es un momento extraordinario. Hace unos días estuve te iba a preguntar qué te pareció el acto de la otra noche de María José Montiel, al que te invitó tu primo y amigo mío también, Antonio Francisco. Pues me pareció excepcional. Primero por el acto en sí, que estuvo muy bien, en un marco incomparable, como el teatro, con mucha gente. Pero luego para mí fue algo tremendo, porque yo hacía muchísimo tiempo, que desde la pandemia creo que no he ido a Abarán, salvo, desgraciadamente, algún que otro entierro, pero no había estado allí. Vi a mucha gente conocida, vi a María José, que prácticamente no la conocía, que también es prima mía y prácticamente no la conocía. Antonio Francisco, con el que me une una gran amistad de hace tantos y tantos años, y lo pasé fenomenal. Fue una noche de esas inolvidable. Mi madre, que es muy mayor, todavía vive, se lo conté al día siguiente, y bueno, dentro de lo que ya es su edad y su entendimiento, pero la vi contenta de que le hablara de Abarán y de que le hablara de que había estado allí, a la gente que había visto,
vi a Adrián, un hijo de Rita, que es vecino nuestro, que me recuerdo aquel accidente horroroso que tuvo con el que falleció su padre y demás. Y lo vi allí, estuvimos hablando y se lo dije a mi madre y casi se le saltan las lágrimas pensando en Adrián. Bueno, fue un acontecimiento, ya sabes que el Teatro Cervantes enseguida cumple 100 años, en 2026 cumplimos el centenario y ya será un año, esperamos, muy variado de actividades. Y Pedro, tú también has movido mucho por España, el paisaje del norte. ¿Qué paisaje de Abarán el que tú te recuerdas con más cariño? ¿Qué paisaje que más te impresiona? Bueno, a mí siempre me gustó mucho, aparte de la maravillosa vista que desde la ermita se contempla de toda la sierra, pero de pequeño me gustaba mucho la zona del río, la zona de Jarrás, la zona de la huerta, el río, algo típicamente murciano, ¿no? Y que por ahí he leído alguna vez en la prensa que era como, hablaban de ello como la Palestina española, ¿no? Toda esa zona del Valle de Ricote me parece que es una auténtica maravilla, que quizá los que somos de allí no hemos sabido apreciarlo. darle la importancia que tiene, pero yo creo que todo esto del Valle de Ricote, Corona, Blanca, tal, la zona esta, que es auténticamente maravillosa. Para mí es lo que realmente me gusta mucho de Abarán, y siempre que puedo voy por allí. Bueno, Pedro, no te queremos interrumpir más. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias por responder tan amablemente a nuestra, por dibujarnos, digamos, una etapa, un ambiente, una gente, una forma, digamos, de ver la vida, porque hemos hablado, bueno, tú estuviste muy poco en Isabel la Católica, que también es un colegio al que tenemos mucho que agradecer los abaraneros, aunque tu paso fue más bien efímero, porque estuviste en Don José Lucas. ¿Qué recuerdas de Isabel la Católica, de aquel colegio de la calle Cadena? Pues, pese al poco tiempo que estuve, tengo un recuerdo también muy bueno. Precisamente el otro día me mandaron una foto, Joselito, ¿no? Sí. El hijo del sastre. Que sí, Joselito es Joselito es que me puse a mí en la pista tuya, es representante mío, entre comillas, pues, y el que me da pues, nombres de gente que yo a veces pues no caigo, pero... Pues me mandó una foto de una reunión... Sí, ellos se reúnen todos los años, la promoción Maravilla la han llamado ellos, sí. Ya, pues yo, aunque fuera solo en sexto, formo parte también de esa promoción, y me mandó una foto con gente de Abarán. Había algunos de Abarán, pero la gran mayoría era de Tierra, que luego le tuve que decir que me dijera quiénes eran algunos de ellos, porque a muchos ni les conocía. Pues sí, la verdad es que muy bien, me acuerdo mucho de aquello de don José, de don Julián. Don Julián Garro. Don David, don Ambrosio, profesores de aquí, de Abarán. De Abarán, que daban clase allí de matemáticas, de física, en fin... fue corto, pero como todo lo que viví durante aquellos años, muy intenso. Y bueno, ya ahí empezamos también, porque Cieza ya tenía algunas cosas que no habían acabado desde el punto de vista cultural, el Club Atalaya, en fin, todo aquel mundo que ya empezaba a abrirse un poco, y para mí también... Tengo un gran recuerdo de mi paso por Isabel la Católica. Bueno, aquí se ha forjado, Pedro, tu personalidad en la infancia y la adolescencia, es lo que marca después nuestra vida, y eres una persona muy conocida, muy querida en Abarán por tu generación y por todo aquello, digamos, que es una persona siempre muy abierta, muy afable, muy cordial, un joven en aquella época muy... que se hacía ver en el buen sentido de la palabra. Y bueno, pues nos ha sido para mí una satisfacción el tenerte aquí esta mañana. Dirige, si quieres, un último mensaje, digamos, de salud a tanta gente como Navarán te conoce y te aprecia. Bueno, en primer lugar, darte las gracias porque hayas tenido este detalle de permitirme hablar a mi pueblo, porque es mi pueblo. Y nada, que Abarán lo llevo en el corazón. Será un tópico, pero es que no sé qué otra cosa decir. Y cuando alguien me pregunta allí dónde haya estado, tú de dónde eres, yo soy de Abarán. Y, en fin, quiero mucho a Abarán. Y ya lo he dicho antes, los mejores años de mi vida los he vivido allí. Y nada, pues un fuerte abrazo a todos los abaraneros y que he sido muy feliz de vivir en Abarán y de haber conocido ese maravilloso pueblo.
Bueno, Pedro, muchísimas gracias y nos saludaremos cuando vuelvas por aquí. Vuelve de vez en cuando por tu pueblo. En las raíces hay que de vez en cuando volver a ver el río y la ermita y esta gente y la gente que te aprecia aquí y te tiene cariño. Muchísimas gracias, Pedro, y hasta que nos veamos aquí en vivo y en directo. Pues gracias a ti, Pepe, y un fuerte abrazo.